무셔셔 셌사 려서. 음. 뭐뭐 얘기. 야, 뭐 춤서. 또 치치스. 난 뭔가 내가 셌사 신치하자. 또 다른 뭔도는 셌사도 혹시도. 핑유는 하나 같이. 아, 오래 려서. Vamos a comenzar con un minutito de meditación. Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Grija acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva... consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo y el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras: "Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación. Basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata omgate gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita. La sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca esa Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <music>

Estos consejos, tratar de escucharlos con el deseo de ir creando las causas que nos lleven a convertirnos en Budas, convertirnos en seres perfectos, completos, libres de todas faltas y con todas las cualidades excelentemente desarrolladas, para que así podamos ser capaces de guiar en su totalidad a todos los seres, sin excepción, a la iluminación. Aunque ya lo he dicho, pero volviendo a repetirlo para que se quede muy claro, ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de lo hago para los seres. Lo hago para que me convierta en un estado perfecto, completo, capaz de ayudar en su totalidad a los seres. Porque claro, para que uno sea capaz,

Y cuando... Y, dice, yo lo veo así, a ver si comparten mi visión. Pero cuando nosotros pedimos a, a alguien, en este caso, que nos, nos ayude para que podamos realmente beneficiar a todos los seres. Y hablamos de tener la capacidad de conseguirlo. Es como, para poner un ejemplo, es como si nosotros necesitáramos trabajo, un tema muy actual. Necesitamos trabajo y tenemos que pedirle a alguien que nos dé una plaza de trabajo. Pero si se lo pedimos a alguien que no tiene ni nada dice que ya por ejemplo si me lo piden a mí yo qué puesto de trabajo les puedo ofrecer no tengo ninguna posibilidad ninguna capacidad ningún nada para poder cumplir con ese, ese, esa petición entonces cuando tú pides el favor a alguien es porque sabes que ese alguien puede hacerlo <laughs> dice yo qué puesto de trabajo les puedo dar No

beneficio de los seres, lo hago por los seres, para que pueda beneficiarles en su totalidad. Pero sabemos que ahora mismo, pues yo no tengo esa capacidad de hacerlo, de ayudar en su totalidad a todos los seres. Pero cuando ya empiezas a actuar con esa determinación, bueno, quiero hacer cosas para poder beneficiar a los seres. Poco a poco es como si tú mismo te fueras capacitando, como poco a poco ir mejorando y mejorando. Tú vas desarrollando, porque el potencial de poder beneficiar en su totalidad a los seres está dentro de nosotros. Y cuando nos vamos adiestrando en ello, llega un momento en que poco a poco ese potencial comienza a madurar. Realmente llega un momento en el cual tenemos la capacidad de hacerlo. dhruvshadi khari dhruvhri si na taa paa 로스 kaabu taa aangzu taa 어 maa lao shi puji sumzhuyaadar khaji ingisarish ha 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 taa saan zaa ki khyamyaa taa tenraa kaabu ina taa dhruvhri tā pārī shī tuñḍā na sā pūtā, nī miṅānī kā yunggaris, nī tā pāyā chā jī miṅānī yunggari rūvās, nā su rūv chūh wé kodun rā tiñḍā, tō chī ki tuñsa liṅ gharīs, gharīs na, bō tuksī, tyamayā kapa chī na, tyamayā tō miṅguritā, nā te su kharichi gharīs, pē

y ¿cómo lo haremos? Pues bueno, si somos personas que les dice que la, bueno, más o menos viendo al personal que estamos aquí reunidos, arriba de 30 seguro que ya. La mayoría estamos arriba de los 30 sí, sí, no como hay un da un más jovencitos da no da no a un sí de 30 creo que vamos que seguro entonces más y para no ofender arriba nadie mira arriba entonces pues sí, creo que vamos que seguro gusta más y que ya veces nos distraen mucho, como por pues sí si sois de aquellos que les gusta mucho andar por la calle y pasear y pasear y pasear, procuren dedicarle menos tiempo a eso, en el sentido de tratar de distribuirse mejor las horas. Ya que tratamos de, en realidad tratamos de adiestrarnos, adiestrar nuestra mente, pensando ya más allá de esta vida pensando más bien en lo que nos espera después de esta vida entonces para justamente para irnos preparando para ese eso que va a venir siguiente a esta vida pues yo os recomendaría que en vez de gastar tanto tiempo en cosas que os distraen no no está diciendo que no lo hagamos por supuesto que sí pero también divide mejor tu tiempo bueno Hago mi paseo, pero en vez de que sea tan, tan largo, pues le dedico, un, lo hago un poquitito menos largo para dedicarle a hacer algo que, que sea virtuoso. Y por decir algunas cosas, por ejemplo, recitar el mantra hum o a lo mejor recitar el Sutra del Corazón, que además lo tenemos en castellano. Cosas que, que realmente estén enfocadas a lo que va a venir después de esta vida, a ese preparativo. Y ya que nos estamos preparando para eso, si somos personas que nos enfadamos con mucha facilidad, no pongamos excusas de decir, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Soy así, esa es mi personalidad, así, así nací, pues así me voy a morir. No, no nos dejemos llevar por esa línea. Intentar, intentar, sí, no, no digo que el enfado va a desaparecer, pero por lo menos no nos dejemos llevar tanto por el enfado. Ya pongamos un alto en la medida que podamos. Por lo menos que no sea, que nos, no nos dure tanto, que no sea por cualquier tontería, ya empezar nosotros mismos a evitar enfadarse tanto o y bueno hablamos del enfado pero cada uno de nosotros tiene alguna emoción negativa más eh, sobresaliente que otras por ejemplo para algunos a lo mejor es el apego o para otros es el orgullo entonces no ve, no nos pongamos excusas diciendo bueno yo ya tengo ese hábito ya tengo esa costumbre o es mi carácter y se acabó no, no tratemos tratemos de disminuir esas emociones negativas, lo más que podamos, las trabajando para irlas disminuyendo, ver en ellas defectos, porque a veces vemos, no soy así, así, eh, la, mi familia es así, y ponemos excusas, pero si empezamos a esas emociones negativas, verlas defectuosas, ver sus inconvenientes, entonces ya no nos dejamos tan fácilmente, por lo menos, tan fácilmente dejarnos llevar por ellas. Y de hecho, en el momento en el cual ya disminuyen un poquitillo, ya con eso, el objetivo de venir aquí empieza a dar fruto. Porque si hacemos el esfuerzo de venir aquí a clase y algunos pues vienen incluso martes y jueves, o algunos, la mayoría, solo la clase de martes, es porque hay un objetivo en ello, tratar de mejorar. Pues justamente en nuestro día a día, cuando tratamos de no dejarnos poco a poco quitarnos esos malos hábitos de las emociones negativas, ya realmente el propósito de venir aquí se está cumpliendo. Realmente estamos logrando nuestro objetivo. ¿Sí? 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 강가로데 di manda wé karé shéngwú rá séné, sunum máng yínpá téné shéngwú réé ssé. Tán tán nga dhé duksé ngó mò shé áté nsé, máng sò sunum sá wé ré ssé. 제가 다 소소 lé pá dhóng nén shé mátán wá, nga nga sò sò sá chú wé shé, yíné chí lé Ni nani dedu kagaya lanii mata nani, nani mazhaya balani trazi riz, inani yagyan dhugu ma riz, yagyan dhugu kan thudu jiga ta so su su nirayi nani, jiga. Da mi tuzu cholani dhudani dhugu riz, dii korani manzu taisa kua singina daya riz, sudakus Si lo tratamos de exponer de una manera, esto mismo que os estoy diciendo, pero una manera más, más grande, es decir, que ya no solo nuestros problemas a nivel personal, sino los que vive el mundo en general, las guerras, los conflictos, las hambrunas, epidemias, todas estas situaciones desagradables es debido a la falta de mérito a esa carencia de méritos por eso mismo la insistencia de acumular méritos acumular 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 cada uno tenemos distintas oportunidades en el día a día en la cual podemos ir acumulando méritos así que cada uno en cada uno en, la, en sus propias posibilidades en lo que cada uno pueda tratar de aprovechar cada, cada situación que puedan, que a veces no podemos, a veces sí podemos, pero en la medida en que podamos irnos acostumbrando a ir haciendo acciones buenas, acciones con mérito, acciones que nos acumulen, que nos ayuden a acumular méritos. Porque de hecho todo esto lo hemos escuchado, de alguna manera también lo sabemos, pero que no se quede solo en ese nivel teórico o ese nivel, ya lo escuché y ya está que cuando vayamos a casa hagamos algo con ello, con estos que, que estamos conociendo, o que ya sabemos, porque si sí si ya lo sabemos, si ya lo escuché, si no se me olvida, me acuerdo de lo, como de que tengo que ser buena persona, como una virtud, como un mérito, pero si no lo hacemos es como si no no estamos mejorando, es como ya tenemos esa información. Ahora hay que aplicarla para ir uno mismo realmente mejorando. ¿Y con quién lo aplicamos? Pues con las personas que nos rodean, con las personas con las que convivimos el día a día. Es verdad que el tiempo, a veces, pues, eh, no podemos distribuir nuestro tiempo como a nosotros nos gustaría. A veces hay muchos inconvenientes o compromisos o lo que sea. Bueno, eso es parte del samsara parte de los inconvenientes de samsara, pero por lo menos de nuestra parte tenemos esa fuerte intención de no desperdiciar nuestro tiempo de cualquier situación tratar en la medida que podamos aprovecharla para crear pensamientos virtuosos, acciones virtuosas para acumular méritos. Mm -hmm.

En no desperdiciar tiempo. Intentar no desperdiciar el tiempo. Pero no significa que... No necesariamente estoy hablando de eh, quitar tiempo a unas cosas para hacer más tiempo para otras. Hay muchas cosas en nuestro día a día en el cual podemos aplicar todo esto que estamos aprendiendo. En muchas situaciones en la vida. También es verdad que no es que todo el día todo el tiempo somos buenísimas buenísimas personas, ¿es verdad? No somos buenísimas personas todo el tiempo, pero aunque sea un poquito más conscientes de quererlo ser, intentar, bueno, hoy hice una cosita buena y hoy y mañana hago dos cositas buenas, y poco a poquito, a lo mejor son tonterías al principio, poquito a poquito poquito, pero como todo hábito que nos formamos, de poquito en poquito llega un momento en el cual bueno, ya estoy haciendo más, ya estoy haciendo más y las vas haciendo realmente sin sin que te cueste porque vas forjándote el hábito. Ese es el tiempo no desperdiciado, el tiempo que aprovechas en hacer acciones buenas, en ser buena persona. Y cuando ya tu vida estás enfocando en tratar de ser mejor, tratar de ser bueno, aunque no siempre lo logremos, pero intentar, intentar, ya podemos decir que el haber conseguido esta preciosa vida humana, tuvo sentido. Mm. Cumplió con su objetivo. Peñe peñe dañe cinda ngawa mendo sa sa mi talo sa mi ma jendo ku gozu ya cinda ngawa yi ngawa yi na si ven do fiu yi na peñe ngawa yi ngawa yi sa yi ngawa re si veres ka re di cinda gozu tu no cinda sa mi ma jendo gozu ya sa nge samba na cinda e cinda gopa mara ya ka zisa

Eh, eh, eh abril, En abril o en mayo. Mayo más o menos. ¿Ah? ¿Ah? Cosa. Casi de... chinda shibala. Casi uh? de chinda ngabala. Cuando uh chinda -huh. uh -huh. shiba y chinda shiba en la <laughs> fiesta, en la fiesta, en la fiesta. En la Ge zhāng yū yū sōng ā? Nō rō wa, tē yū sō gā yū. Nō, rē. Sī. Mō, tēndā zhī rē sī. Tā, tā khantā, rē, mā shī sā mīngwān zhī kīrāṅ gā tsū bō rē. Sī. Mā lē, rē. Mō,

Tinda chivena o ¿Y te acuerdas que en abril tuvo que ir a Barcelona? No, Gerona, Gerona. A, uno día. A, a Ger Ah, es verdad, a Gerona bueno no hay no, no, cómo se llama este lugar a, a, figueras Bueno, un pueblo por ahí porque lo invitaron solo un día esa fue la primera vez que volvió otra vez a retomar actividades pero no dice que se hace ratito decía antes tenía dice antes tenía una memoria espectacular ahora ya se me falla pero sigue siendo muy buena pero bueno en abril o mayo no

Cuando la volvió a tomar las clases de los martes en este año, 2016, hacia en abril o mayo, por ahí, cuando empezó las clases de los martes, parecía, uh, todavía nos quedan muchas de este año. ¿Y qué pasa? Que hoy ah, es nuestra última. La, ¿Sí? la... la verdad, no solo vosotros, dice, yo mismo cuando pienso... Empecé las clases del martes ya cuando las volvió a retomar en este año, después de que se. se una vez que ya estaba mejor, volvió a retomar y decía: ah, Pues todavía me quedan muchas clases, muchas clases. Pero ¿qué pasa? Que a, a, hoy es nuestra última clase del año, del 2016, la última. Lo cual nos lleva a pensar que el tiempo pasa volando y que el tiempo no va a esperar por nosotros hasta que estemos listos. El tiempo va a avanzar. Y un día nos vamos a tener que ir. Que se la suele decir mucho, el, la, la vida futura está cada vez más cerca. Más cerca de a veces de lo que nos imaginamos. Porque el tiempo va avanzando y esta vida se está agotando. Y un día pues ya, ya no vamos a estar. Y ese día cada vez está más cerquita. Pero ¿por qué no nos dice? Pues para que ya nos demos prisa por ir preparándonos. Voy a llegar a algún... La... Ese día va a llegar. ¿Y a dónde voy a caer? Pues más vale que vaya yo preparándome para ir a un lugar mejor. Mejores condiciones, mejores cosas. Y, y por eso toda esta conversación de darnos cuenta cómo el tiempo avanza. Avanza muy rápido. Y, y precisamente... con darnos prisa de irnos preparando para lo que va a venirnos después de esta vida. Mhm. Anzo ne dan tinde si res <todiculous> o te son za ta ji tanda de zero al ka tu tu ji da mhm kana ke ji sha i na da o ta na sing ki Y todo esto, todo esto es porque a fin de cuentas es una realidad y no lo vamos a poder evitar. Vamos a dejar esta vida. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues hay que irnos asegurando, preparando para que aquel lugar donde vamos después de esta vida sea bueno. ¿Cómo lo conseguimos? Pues comportándonos bien. Cada momento de nuestra vida, de lo que nos queda de esta vida, tratar de ser buenas personas. A la hora de comunicarnos con los demás, tratar de hacerlo bien, lo más amable, lo mejor posible. A la hora de actuar con los demás, con nuestro cuerpo, tratar de hacerlo bien. Y, y nuestros pensamientos, por supuesto, que, vaya, que traten de ser pensamientos buenos. Pensamientos que lo que procuran es ayudar, beneficiar a otros. Y es verdad que hay veces que no podemos ayudar, muchas veces que no lo no está en nuestras manos, no podemos. Pero por lo menos jamás crearle daño a otros. Y yo creo que ese debería ser nuestro principio de vida, nuestro motor de nuestra vida, no dañar, ayudar todo lo que podamos y si no podemos, pues no podemos, pero jamás, jamás crearle daño a nadie. ina sámbó cháhá kharé cháhá ina téshúla 내 chík chéhába, ñáñá ñí chéhába sá, ina ngágyá mágyába chéhá, chéhála ázín chéhá sónó sáma chéhá só yáñá chéhá, wá dí chéhá ina tá ngáñzó ñáñá ñáñá sá tíndá rés. Chiráñá só tíndá chíhá tóó sánañá sága Así que cada vez que, que nosotros hagamos acciones buenas, acciones correctas, contarlas y decir, hice esto, hice esto, hice esto también, ¡ay qué bien, qué bien! Pero no con el propósito de generar orgullo, no, 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 con el propósito de alegrarse por lo que se ha hecho. Qué bien, hoy sí que lo conseguí, hoy hice esto, hoy a sentirse contentos, satisfechos, y, y yo creo que así es como nosotros en el día a día estamos practicando, porque muchas veces se nos dice hay que practicar, 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 pero a veces parece que se queda muy vago eso de practicar. Practicar significa actuar bien, comportarse bien, tratar de ayudar a otros, no, no perjudicarles en el día a día. Y, y cuando tú vas haciendo ese recuento, alegrarse de haberlo hecho. Qué bien, qué bien lo he hecho. Y ojalá pueda hacerlo todavía más y mejor. Es regocijarse, no con orgullo, sino con regocijo de alegría, de, de haber, haber empezado a hacer algo positivo con nuestra vida. Y si, los, si estoy dando estos consejos, no es porque veo que lo estáis haciendo mal. Por supuesto que no. Yo no. Son consejos en general, no va dirigido a nadie en particular. Yo, dice que sea, yo lo que les estoy compartiendo es. Estoy compartiendo mis pensamientos con vosotros, con la única finalidad de que ojalá os pueda servir de ayuda, de guía, nada más, no porque veo que alguien lo está haciendo de una manera, no, 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 eso ya cada uno sabe, es simplemente compartir este estos estos pensamientos, estos consejos con vosotros. Mm -hmm.

cuando hacemos actos buenos que no vaya mmm, contaminado por intenciones mundanas. Cuando ya esas intenciones mundanas esas, nos las quitamos de medio y hacemos un acto bueno, definitivamente, un acto por, porque realmente por querer ayudar, por querer beneficiar, pensando realmente en otro, es un acto que es del vehículo superior, del vehículo mahayana. ¿Qué quiero decir con intenciones mundanas? Pues cuando a veces hacemos algo bueno, y sí, es un acto bueno, pero con la intención de tener fama, lo hago por, por la fama, por la reputación, o para que el otro me dé algo a cambio, con la expectativa de recibir algo a cambio o pensando ah me han dicho que si hago esto va a venir un buen resultado y eso es lo que yo quiero un buen resultado claro en ese caso la acción es buena pero es como si lo estuviéramos contaminando ya no es de esas acciones supremas de esas acciones majanas con las cuales tenemos la intención de entrenarnos hay que hacer las acciones buenas pero hacerlas de corazón de, con el deseo auténtico de ayudar de beneficiar de pensar realmente en el otro, no en lo que yo voy a recibir, no en el resultado que yo voy a adquirir. Y la verdad es que cuando uno no piensa en lo que va a conseguir con ello, lo va, va, el resultado bueno va a venir, aunque uno no lo esté buscando, va a venir. Uh -huh. <speakingcé> Tīnā ya 대쇼는 shio lo, ini, 대쇼는 다 Nī dee shio lo, tā chāngchū ku tsua tibā, sī du, nī, sāngyé yunhā bi, bē, tā, kī wū tāmba bē, tāṅga kya mēngi chī, wā tī rīs, milu rinpochīn, ini, tā taba, wā tū sōng rīs. Nī chāza tāmbu, milu rinpochīn,

Y es una guirnalda porque es como, como un rosario en el cual van encadenados uno al otro. Y pasas de uno a otro, uno a otro. Hay un orden. Y también se le llama preciosa porque es como joya. Y la primera, primer nivel, la primera joya a adquirir es la de un precioso renacimiento humano. Y es de hecho lo que nos habla el primer capítulo del precioso renacimiento humano. El segundo capítulo, que es la segunda joya, conseguir la joya de la liberación. Y el tercer capítulo nos habla de conseguir la joya de la iluminación completa de la budeidad. Entonces, todo esto es con la... Con la finalidad de poder ser capaces de beneficiar en su totalidad a los demás. Y el primero, y todo va escalonado, primero hay que procurar conseguir la primera joya, que es la de un precioso renacimiento humano. ¿Y cuáles son las causas que nos llevan a obtener ese precioso renacimiento humano? Y en este texto nos mencionan, a diferencia de muchos otros lugares, en particular menciona 16. 16 causas que nos llevan a tener ese precioso renacimiento humano. 16 causas que son 10 que se refieren a las... Evitar 10 acciones no virtuosas y luego mencionan otras 6 extras. Y aquí es muy bueno tenerlo presente, recordarlo a menudo. En especial recordar cuáles son las 10 acciones no virtuosas. ¿Por qué? Porque si uno las conoce cuáles son y las tiene presente en la vida, entonces sabe qué es lo que tiene que evitar. Pero si nosotros no las conocemos, no sabemos cuáles son, pues entonces es muy fácil que la caigamos en ella a la hora de hablar, a la hora de comportarnos, a la hora de o los pensamientos que nos surgen, si no sabemos cuáles son negativos, cuáles son virtuosos, pues con mayor facilidad caemos en negatividad, porque no sabíamos que era negativo y seguimos en esa misma línea. Así que, en primer lugar, es muy importante que nosotros, porque si queremos mantener una buena ética, un buen comportamiento, primero hay que saber qué actos en particular hay que evitar. Cometer. Y de eso se trata las 10 acciones no virtuosas. Nos ponen como lineamientos de tratar de evitar. Y cuando uno evita ellos, pues está creando una conducta ética. Y, y el hecho de eh, evitar cometer esas acciones negativas es una disciplina ética. Que, que manteniendo una ética pura junto con oraciones de poder tener un buen renacimiento es lo que nos va a llevar a que el. La vid lo que viene después de esta vida sea bueno y no solo es exclusivo del budismo que nos habla que después de esta vida o te vas a un lugar malo o te vas a un lugar bonito muchas otras religiones nos hablan de lo mismo como te portes te vas a un lugar feo como te portes te vas a un lugar bonito pues lo mismo en el budismo si uno quiere después de esta vida pues irse a un lugar bonito tener un, lo que llamamos un buen renacimiento un renacimiento humano bonito vaya de bien, ¿para qué lo queremos? Pues para que estemos en buenas condiciones y seguir practicando, para que podamos tener buenas condiciones y de, y de buenas en condiciones llega un momento en el cual logramos, claro, logramos tener las condiciones propicias para seguir practicando, seguir practicando hasta que un día allí realmente consigamos el estado perfecto de un Buda y realmente somos capaces de beneficiar en su, to en su totalidad a los seres. Y por eso es... Ese es nuestro deseo y esa es la motivación, y, y ahí es donde cae todo, toda la introducción que nos ha dado Geshe-la. Nuestra motivación es quiero beneficiar a todos los seres, a todos, y por eso voy a eh, quiero convertirme en un Buda, voy a trabajar para convertirme en un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Esa es nuestra motivación. ¿vale? pero la cosa práctica es asegurarme antes que nada que después de esta vida tenga un buen renacimiento porque si no, no voy a conseguir nada nuestra realidad es que todavía nos falta mucho para convertirnos en ese estado perfecto de un Buda, todavía falta un caminito por recorrer, por eso hay que asegurarnos que en el proceso, en el caminito podamos tener buenos renacimientos buenas condiciones de vida que sean favorables para que podamos seguir trabajando, seguir trabajando, así que de una manera más inmediata, lo que nos urge es que cuando, nos, cuando dejemos esta vida, la que venga sea mejor y sea buena, y con buenas condiciones para seguir trabajando en nuestro objetivo hacia la bodega. No sé si mi ejemplo que voy a poner ahora sea muy bueno, pero bueno, es el que se me acaba de ocurrir. Vamos a mencionar.

qulung-qulung rāng rās, tā tā dhligi yāma rās, munacino u tā tindaciga dhīng tōpsu nā, ini tā yāgur yāda rās, tīr tōpal tā sūsū mīgūchū rūg ngōshyam bachay, ini mīgūchū rūg ngō yāgur māshyam nā, pēnā pīgay. Tā ngā, tō ngā gu nācū nā,

la analogía es y, y por eso decía no sé si funcione perfectamente bien pero la idea es que supongamos una persona que trabaja mucho 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 y va juntando su dinerito va juntando va juntando, va juntando hasta que llega un día que dice bueno pues la verdad es que ya tengo para vivir ya me puedo relajar porque ya lo que me queda de vida por lo por lo menos la parte económica la tengo resuelta ya no me voy a gastar todo lo que he ahorrado voy a entonces está más relajado más tranquilo porque sabe que ya con lo que le queda de vida puede vivir bien y tiene sus necesidades cubiertas sin ningún problema y va relajado y va haciendo lo que quería hacer entonces nosotros es más o menos por ahí. Ahora nos urge, así como primero a esta persona la urgía trabajar mucho para acumular dinero y ya después ya se relaja porque ya lo tiene resuelto. Pues ahora a nosotros también nos urge que hagamos cosas buenas para que cuando venga la, cuando se nos acabe esta vida, lo que venga después sea bueno, sea bueno. Entonces, si tú vas a, haciendo acciones buenas, 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 entonces, claro, vas más tranquilo porque, bueno, me he portado muy bien. Entonces, estoy creando todas esas condiciones para que, causas y condiciones para que cuando llegue el momento, me vaya tranquilo porque sé que me porté bien. De eso se trata. Ahora nos surge, nos surge acumular acciones buenas, nos surge para que cuando ya llegue el momento en que dejamos esta vida, vamos con una mente muy tranquila, muy serena me he portado bien, he sido buena persona, ya está. Lo que me espera es algo bonito y bueno, porque he sido buena persona. Por supuesto que la motivación cuando hacemos una acción virtuosa no es ah, para que me vaya bien en la próxima vida. Es principalmente nos estamos entrenando a pensar en los demás. Y por eso ah, hacemos una acción virtuosa pensando y recordándonos que sea para el beneficio de los seres, que sea para el beneficio de los Es una motivación, ese es un deseo. Es el deseo que estamos tratando de plantar en nuestra mente. Que sea verdad o no, pues a lo mejor no, pero por lo menos lo estamos deseando. Y es importante que ese deseo abarque a muchos seres, no solo a mí, para que yo esté bien, para que me vaya bien en la próxima vida. Queremos que abarque a muchos seres y por eso lo dedicamos y lo pensamos, para que sea para el beneficio de los seres, con el objetivo de que al estar implicando a más, entonces son más virtudes, más méritos los que acumulamos con esa misma acción. Hay que ser listos y si sabemos que si pensando que sea para el beneficio de los seres y sintiéndolo de corazón, entonces esa acción virtuosa se vuelve más virtuosa y acumulamos más méritos con esa acción. Y también se, se nos recuerda la importancia de la motivación porque cuando hacemos una acción virtuosa tiene que tener un buen principio, una buena acción y un buen final. ¿Qué quiere decir? Que a veces dice una buena cabeza, un buen cuerpo y un buen, buenas piernas. ¿Qué quiere decir? Que, que esté completita. Que la, cuando hacemos una acción virtuosa, sí, es muy buena. Pero si la hacemos con una buena motivación, pensando, por ejemplo, para que sea para el beneficio de los seres, y claro, ya se hace más buena, más poderosa. Y si además al terminar la acción la dedicamos a ah, que sea para el beneficio de todos los seres, pues claro, es como una acción bien hecha en su totalidad, con buen principio, buena acción en sí y buen final. Y es como sería lo mejor de lo, lo mejor. Lo, lo, lo que esperamos es hacer acciones buenas, completitas y bien hechecitas. Y eso sería una muy bien hechecita. Entonces que cuando hacemos la acción virtuosa, sí, a lo mejor no, no, no es que sea para el beneficio de todos los seres, pero ahí va mi intención, para que por lo menos vaya por ahí plantándose la semillita en mi mente y que algún día realmente lo que haga sea para el beneficio total de los seres. Y esa es, mi, esa es la importancia de la motivación. Al final de cuentas, es una motivación, es como un deseo, una intención. Pero para que algún día realmente eso suceda, deje de ser un deseo y se convierta en realidad, necesito aplicarme en la ética, en evitar acciones negativas, en especial evitar cometer las 10 acciones negativas. Y claro, para que yo evite cometerlas, hace falta que las conozca. Necesito conocerlas, pues si no las conozco, pues entonces no sé qué estoy haciendo. Es muy sencillo. Imagina que tienes un enemigo, aunque sabemos que en el budismo nos dice que el enemigo externo como tal no existe. El auténtico enemigo, el que de verdad te hace daño, son las emociones negativas y esas las llevamos por dentro. Pero bueno, supongamos que hay una persona que, que te ha hecho daño, que ha hecho un montón de cosas muy malas para ti, pero tú no sabes quién es, claramente no sabes quién es. Pero piensas, me voy a deshacer de esa persona, voy a destruir a esa persona que tanto daño me hizo, para que ya no me siga haciendo daño. Perfecto. Pero si tú no sabes ni tienes idea de quién es, ni idea de quién es, vas a ir buscando, ¿será ese? ¿Será aquel? Entonces a quién le disparas, a quién destruyes, a quién quieres quitarte del medio, a lo mejor te equivocas y no era ese, era otro. Para que realmente te deshagas de ese enemigo, primero tienes que conocerlo, saber quién es, ir directito hacia él a destruirlo por lo mismo pasa con las emociones negativas en tienes que conocerlas tienes que conocerlas identificarlas bien para que sepas directito a quién a qué es lo que quieres destruir eso por otro lado y por otro lado también reconocer que nos vamos a equivocar no somos perfectos estamos aprendiendo y nos vamos a equivocar más veces de los que queremos más veces de las buenas que hacemos pero reconocerlo no estuvo bien. Oh, ahí me ganó la emoción negativa. Oh, ahí lo hice mal. Es bueno reconocerlo para arrepentirse de ello. Es muy importante empezar a verlo como algo negativo y arrepentirnos de ello. Porque si seguimos por la vida, Ay, no, pasa Ay, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Esa negatividad cada vez se hace más y más y más grande. Y lo que nos interesa es hacerla cada vez más y más pequeña. Y otra cosa, es todo esto es ir construyendo la base, los cimientos, porque como todos, si queremos construir una casa firme, estable, hace, buenos, hace falta unos buenos cimientos. Si lo que queremos construir es la pudeidad, hace falta estos buenos cimientos de asegurarnos tener buenas condiciones y un buen renacimiento. ¿Sí? 저가 거기 때 되버를 수도 들에 주거나라 신한 연구 중심은 또 지금 미디어 뭐 저의 연구를 했어. 응? 다 내가 단다 자 상보다 멤버스 되졌단 그랬어. 음, 봐. 세부시는 개하다 되버스. 응? 되 되버를 수도 들에 신한 연구죠. 다 그지 자들 조보다 스그르 와 이나 제자자 겨버체. 근데 겨하를 했을 때 가보면은 주가지

Tā kūlaṅ mhē, inī ā, tūsi tīkwa chēwī inā, chūli jēsī na māsē na tīkwa chūngurī sī. Tā māngbū chī, sīsámā rāli yā rā sī tīn. Tā tōn sū, shēn pa lá, tā lōb zhūna tō shēwī rā sī. Inī kā āramu chīn kia kuwā inā, lōb zhūna En conclusión, quiere decirnos: es cuando hacemos una acción buena, sentirse felices por ella, muy contentos. Y cuando hacemos una acción mala, no estar contentos. Tener incluso hasta temor, miedo de haber caído en ella. Ojo, oh, otra vez lo que me espera. Eso es. Cuando cuando empezamos por ahí a entrenarnos, a, acciones buenas, sentirse muy contentos por haberlo hecho y las malas estar arrepentidos. Ya ya con eso estamos entrenándonos para ser mejores personas. Ya con eso. Porque vamos a cometer acciones malas, sí, vamos otra vez a caernos. Ahora que la les men mencionó acciones buenas, acciones malas. El otro nombre con el cual se menciona es acciones virtuosas, acciones negativas. Las acciones virtuosas cada vez que veamos, oh, esto es bueno, esto es virtuoso, alegrarse por ella, sentirse feliz, porque entre más feliz nos sentimos, también más ganas nos da de repetirlo. Y acciones negativas, cuando, porque a veces las, las cometemos y volvemos otra vez. Es como si caemos. No era nuestra intención, pero otra vez caímos. Pero reconócela como mala. reconócela como algo que no estuvo bien. Y reconócela como temor a seguir cayendo en ella. Ya con el mero hecho de reconocerla como mala, reconocer cómo estuvo bien, tener temor de, de ella, ya es algo que nos va encaminando bien, vamos bien encaminados, está bien, porque así como hace un momento nos decía, una acción tiene tres partes, la intención, porque la quiero hacer, que es la motivación muchas veces, la acción en sí, que hacemos, y la culminación, que es alegrarnos por esta acción o a veces dedicar por ella. En el caso de una acción virtuosa, en el caso de una acción virtuosa, es la motivación, una motivación buena, la acción en sí que es buena, y al finalizar alegrarse por ella. Qué bien lo hice y lo dedico para que todos los seres sean felices. Eso es lo que hace que una acción virtuosa sea completita, perfecta, excelente, la mejor de la mejor. La hice toda, toda de pies a cabeza. Pero también hacemos de pies a cabeza acciones negativas. Tengo la intención en el fondo, tengo ahí las ganas de molestar a alguien. Hago la acción de fastidiarlo y encima hasta me alegro de lo que hice. ¿Es una acción negativa? Sí, pero además completita. Perfecta. Me salió muy, muy bien, enterita. Pero por lo menos, y, y vamos a seguir haciéndolas, pero por lo menos insiste, por lo menos verla como malo, ver, oh, no tenía que haber, ya, porque ya con el hecho de verla como malo, o como algo que no tenía que haber hecho, ya por lo menos no la hacemos tan enterita, porque ya nos, no nos estamos alegrando de ella. Ya por lo menos mi negatividad se quedó a la mitad, a medias, porque ya no me alegro. O a lo mejor ni siquiera tenía la intención de hacerlo, salió así. Metí la pata, pero no había la intención. Pues ya está, todavía nada más una pedacito, porque no hubo la intención, no me estoy poniendo contento por ello, pues ya cada vez queda un poquitito de negatividad que ahí cometí la acción. Y eso es lo importante. Por eso el que sea negativo, virtuoso y demás, depende de nuestra propia mente y que la hagamos más negativo, más virtuoso depende de nuestra propia mente y para poder trabajar bien con ellas, para poder identificarlas, conocerlas, hace falta estudiar. Por eso la importancia de estudiar y por esa misma razón su santidad el Dalai Lama donde quiera que va insiste mucho en estudiar. Debemos estudiar, pero no nos está hablando, debemos de estudiar para empezar a debatir sobre el tema y a discutir sobre un tema u otro. No, no.

a veces nos viene nos puede venir a la mente ideas como hay personas que uno puede llegar a pensar bueno acá hay personas que son muy 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 buenas muy buenas, pero les va muy mal en la vida problemas uno de otros como una corriente de agua que no para en cambio hay personas que son.

shule yunggi res. 탄다 tanda mazi gibuze ge dori nga za shingide mazi gibuze yade ngol kuyo sunum san te revu de res. Da shule tanda ba dori nga za shi yade shule dungi yungi res. Te nangal shen

Es que aquella persona que de verdad es muy buena persona. Lo que todas esas acciones buenas que ahora en esta vida está haciendo, el resultado buenísimo de esas acciones le va a venir, pero le va a venir más adelante. Y puede venirle incluso hasta la vida futura. Y ahora las desgracias por las que está pasando lo malo que está viviendo no es resultado de las acciones buenas que está haciendo ahora, no. Es resultado de sus acciones incorrectas de vidas pasadas, que ahora en esta vida le han madurado. Pero las acciones buenas no se desperdician, le va a madurar, le va a madurar más adelante, le va a madurar en felicidad y bienestar más adelante. Ahora le maduran las negativas que hizo en vidas pasadas. Al igual que si a una persona que es mala, mala, muy, muy mala, pero todo le sale bien y, y tiene todo lo que quiere, tiene salud, felicidad, todo lo que quiere... Si está bien ahora es porque en vidas pasadas acumuló muchos méritos, hizo cosas buenas. Y ahora en esta vida, con todas esas condiciones tan buenas, tan buenas que está viviendo y todo lo bueno que le pasa en la vida, lo que está haciendo es consumirse los resultados de esas acciones buenas que hizo. Se las está gastando ahora, se las está consumiendo. Y lo que está ahorrando ahora son las negativas. Entonces esas negativas ahora no están madurando, ahora están ahí, nada más las está guardando, pero las va a tener que experimentar y lo más probable es que lo va a experimentar en las vidas futuras con mucho malestar porque son acciones negativas. Entonces, esto lo dice porque muchas veces pues podemos llevarnos una idea equivocada de las enseñanzas. Cuando hablan de la ley de causa y efecto y algunos piensan, "Ah, eso nada más es cosas por decir, porque el que se porta bien le va mal, el que se porta mal le va bien, ¿cómo es posible?" Pero y a, y a veces uno piensa, no, pues yo hago cosas muy, muy buenas, me trato de portar muy, muy bien, pero me va mal en la vida, esas de las bendiciones y todo, a mí no me viene nada de esas cosas, pero es porque hay que entender que es que lo que estamos viviendo es el resultado de lo que hemos hecho en vidas previas. Y en vidas previas, pues no nos portamos muy bien, que digamos, y ahora están madurando. Pero lo bueno que hacemos ahora no se desperdicia, es algo que va a madurar. Y va a madurar más adelante. Y aquellos que ahora mienten, roban y hacen de todo y están felices, que felices, que felices, a ellos, pues se están gastando lo bueno que hicieron antes. Y todo lo malo que están haciendo ahora lo van a experimentar en las vidas futuras. Así que no. Hay que tener. Hay que ir confiando. Hay una relación causa-efecto, causa-efecto. Y. Es importante que nosotros no la neguemos con tanta facilidad por cualquier cosita, sino que vayamos poco a poco entendiéndola. Y no solo le pasa esto a los occidentales, esta manera de pensar que ha descrito ahora, incluso también en los tibetanos hay una costumbre de que cuando tienes algún problema una situación pues encargas unas pullas unas pullas son oraciones los monjes se juntan un grupo de personas se juntan y hacen oraciones ¿no? y hay algunos tibetanos que incluso dicen oh eso de las oraciones que mandé a hacer no sirve de nada me fue peor de cómo estaba no sirve pero en realidad lo que están diciendo es signos de que no han entendido muy bien

Y, y claro, porque en realidad, toda esa. el que uno sea benefactor para que se hagan oraciones, para que se hagan. son actos buenos, a fin de cuentas. el resultado va a madurar. si no madura ahora mismo, va a madurar más adelante. pero el, el que a veces esas oraciones funcionen o no funcionen, también depende de la persona. porque si tiene ha creado la, las causas y condiciones para que se eliminen los obstáculos con las oraciones se van a eliminar pero si no ha creado esas causas y condiciones para que los obstáculos se eliminen para que salga adelante por más oraciones que se haga no ha creado las causas y condiciones por lo tanto no va a suceder las oraciones son como que crean las condiciones favorables para que si va a salir adelante va a salir adelante, pero si no tiene las causas para salir adelante aunque se creen las condiciones no va a salir. Eso es, eso es lo que pasa con las oraciones. Por eso depende de lo que nosotros hayamos creado o no, pero no es una no, no es una acción virtuosa desperdiciada. ¿Está? <coughs> tsik chik pichu tan yawres, ini 지다 tan tiyawas, tsa ta tina kinyaki gajini pichu tan yawres, ta chaa nganpa tan tigpa tsanggita rabo yawres, wada te tsumgaydi kari sugu yawar, hingi chaya 다 yawar maras, susu ngan, susu tsumgay, chaa chambu 르다나 dāng naa sṅgī sūyini uti chīgī yā rīs. Nāt dīg bātāng gya wā sṅgī mū shībhū chī gya chīmbu yunāt kharā rīs. Nāng gaya chā sāgā mū sṅgī yun jā dīgī sṅgī dūgī yā rīs. Nāt dāng dūgī sṅgī dūgī

Acciones malas, una conducta buena, conducta incorrecta, o también le, le ha llamado virtudes o negatividades. Las dos funcionan de manera similar. Es decir, que esas acciones, tanto buenas como malas, virtud, no virtud, no es que las haga otro, es las hago yo. Las hago cada uno de nosotros esas acciones con mi cuerpo con mi habla o con mis pensamientos y para que esas acciones eh, para que nosotros podamos tratar de comportarnos bien por supuesto que es muy favorable tener buenas condiciones entre mejores condiciones tenemos como que más 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 fácil podemos tener comportarnos bien con nuestras acciones físicas, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos. Cuando hay mucha malestar pues cuesta más trabajo, hay que esforzarse más. Por eso es importante que nosotros vayamos creando todas esas buenas condiciones y evitar las condiciones negativas. ¿Por qué insiste tanto en comportarnos de manera adecuada? acumular virtud, evitar negatividad, porque se insiste mucho en ese tema, porque tanto todos los seres, todos, tanto los anim, al, animalitos que están volando en el cielo, hasta los que se están arrastrando en lo más profundo de la tierra, todos quieren ser felices, todos, y ninguno, ninguno de ellos quiere sufrir. Nosotros estamos igual, queremos ser felices, no queremos sufrir. Pues precisamente ahí está la clave. Cada acción negativa que cometemos nos va a traer sufrimiento, un sufrimiento que no deseamos. En cambio, cada acción buena, cada acción virtuosa que realizamos va a traer felicidad. Así que está muy claro, si queremos ser felices, entonces tenemos que crear causas que crean felicidad. Y esas son las acciones virtuosas. Entre más acciones virtuosas hacemos, acumulamos, más causas para ser felices estamos creando. Y al, al estar creando acciones buenas, estamos, elimin, estamos evitando sufrimiento. Porque no queremos sufrir. Bueno, ¿cómo evitamos el sufrimiento? Pues creando acciones buenas. Entre más acciones buenas creamos. Evitamos el sufrimiento, evitamos crear causas de sufrimiento y estamos creando felicidad, creando causas para ser felices. En cambio, si nosotros deseamos ser feliz con mucha fuerza, sí, quiero ser feliz, quiero ser muy feliz, pero cometemos negatividad una detrás de otra, una detrás de otra, es hacerse el tonto. Si quieres ser feliz, pero solo estás creando causas para más y más sufrimiento.

qiñchak pañlá 거기 qa xiñkiya maa nis. Mañzu migi, lü tila, dambi namshiya tiki yaqo chay naa la da tuzu, tante tuzu saajan doba da qalaya xa qa bura yis. Saajan xa nda quay shibu taar qiñchak nungpa zingi na munay pe cintil taba singa zi chumna, chultu yaq pe lū tsōyāgī pūnggī dāng chīnggī yōnggī rī, tīndāgī lū tīdāgī nyāmba chīnggī āngzō yōhā rī sī, tīndāgī nyāmba chīnggī yōhā rī tīnggī āngzō khuyū 로직 tīndāgī 라인 kāpūr rī sī, maa gōnggī yāgī yīntā mēcī tū shū chīgī yī sī nā, dā kāshī lōjīg zay tīnggī rā yī nā Los grandes, los grandes lamas dicen, hay que procurar comportarse distinto a como lo hacen los animales, porque no estamos en el mismo nivel. Los, nosotros tenemos un precioso renacimiento humano. Eso significa que... Que tenemos una inteligencia humana. Una inteligencia que, que es capaz de reconocer lo que es bueno, lo que es malo, lo que es virtuoso y lo que es negativo, lo que hay que cultivar y lo que hay que evitar. Eso lo puede hacer un, lo puede hacer un ser humano. Un animal no puede. Un animal no tiene la inteligencia suficiente, el razonamiento intensivo para decir, ay, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo para que en las vidas futuras me vaya bien? Todo eso el animalito no puede hacerlo. El animalito si después de esa vida renace en un reino afortunado porque en sus vidas previas algo bueno habrá hecho y entonces pues le madura y ya puede tener un buen renacimiento, pero aparte de eso él no puede hacer nada, porque no puede plantearse Acción virtuosa, acción negativa para las vidas futuras. Él no puede plantearse esas cosas. Su pensamiento, su mente no da para ello. Pero nosotros, al tener un cuerpo humano, tenemos una inteligencia humana. Que si la utilizamos, lo que podemos conseguir con esa inteligencia humana es inimaginable, increíble. No solo plantearnos lo bueno y lo humano, podemos alcanzar hasta la liberación. Podemos alcanzar la buddhidad. Podemos desarrollar nuestra mente en un estado perfecto, completo, quitarle todas las faltas, conseguir todas las cualidades. Podemos conseguir algo realmente increíble. Pero también yo entiendo, eso es nuestro potencial, tenemos esa inteligencia humana. Entonces tenemos que utilizarla. Pero también yo entiendo que no estamos ni en países en los cuales uno decida, ah, oh, me retiro a la vida espiritual, ahí se apañan y ahí me voy. Y no estamos en esas condiciones porque ¿quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a sostener? Hay hay lugares o había lugares en los cuales, pues cuando uno decidía dedicarse al 100% a la vida espiritual y a retirarse, no solo uno, varios, todos se volcaban a darle todo lo que pudiera necesitar para que continuara haciéndolo, ese camino espiritual. Ahora nosotros no, ahora tenemos mucha suerte si podemos hacer retiro, un mes, dos meses, un año, más de un año lo veo ya muy difícil, porque claro, tenemos que obligaciones que tenemos, nuestras circunstancias son distintas, pero aunque, aunque no tengamos a lo mejor tan, tan, tan buenas condiciones de dedicarnos todo el tiempo a, a ello, dejar esta vida mundana y demás, sí que seguimos teniendo una inteligencia humana, un potencial muy grande, que lo podemos ir utilizando y adaptando también a nuestras distintas circunstancias. ¿Sí? zhundru ryu tu bada che me majiro shis nga ka na gaya dhujaa miche shaa shingi maris chazaa zhundru ryu tu na chandiki chi taa chigi saa nga chigi yaris micho nga ganga tos kong chundru gharis zhundru ryu ganga chigwaaris kua nime tsuk <laughs> Dice que es la... Dice que es la... A lo mejor se puede molestar un poco con lo que voy a decir, pero ya me conocen que a mí a veces las cosas bonitas no me salen de la boca. Yo nada más voy a lo directo, lo más recto posible. Y dice, tener un precioso renacimiento humano y comportarse al igual que los animales es una desgracia. ¿Por qué igual que los animales? Porque los animales, ¿qué hacen? Buscarse la vida, tener que comer, tener que beber, les entra la sed, toman agua, les entra el hambre, buscan ahí que comer, que tienen que donde dormir, se buscan ahí donde, donde dormir, una casita. Y a veces. El humano hace exactamente lo mismo, solo cosas para comer, beber y dormir. ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde? Entonces, tienes algo mucho más valioso que un animalito. Mucho más, tienes una capacidad mucho más avanzada, más sofisticada. Y hace lo mismo que hace el animalito: buscarse la comida, buscarse donde dormir, buscar el solecito, buscar el fresquito y pasársela bien en la vida y, y es que eso es lo que hacen los animalitos saben a qué horas comen a qué horas beben a qué horas les entra el sol a qué horas y, se, y así se les va el día se les va se les van los días los días se les va la vida pues que no se nos vaya la vida así solo pensando en eso solo trabajando en el comer en el vestir en el dónde vivir tenemos una vida humana preciosa se le llama precioso renacimiento humano Sácale el máximo provecho, haz con ella algo más allá de lo ordinario, más allá de lo que hacen los animales. haz algo Puedes hacer algo magnífico con ella, utilízalo, utilízalo. No estés al mismo nivel que los animales. Y dice: Por eso a lo mejor alguien se puede ofender que estoy siendo tan igual que los animales, pero la idea espero que haya quedado clara.

porque esta ya es nuestra última clase. No es que terminemos aquí el programa de actividades, todavía hay más programas de actividades en el centro. El jueves tenemos clase con el AMA y el fin de semana también vamos a tener curso con el AMA, sábado y domingo, así que todavía eh, hay cosas que se van a llevar a cabo en el centro, pero para los que a lo mejor ya no van a venir para las próximas... Otras actividades de la semana, pues de una vez les deseo una feliz Navidad, felices fiestas, feliz año nuevo. Pásensela muy muy bien, disfruten mucho 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 de las fiestas y ojalá esperemos nos encontremos de nuevo en febrero, porque el, las actividades del centro empiezan antes, pero que la va va a estarse un tiempito ahí en el monasterio y regresará en febrero. Y una cosa muy importante que decía Insisto mucho en que sean felices, que traten de disfrutar, porque si nuestra mente está agobiada, 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 no somos felices y no servimos mucho a los demás. En cambio, si tratamos de que nuestra mente esté lo más relajada posible, lo más abierta posible, nosotros estaremos más felices, que a fin de cuentas queremos ser felices, y seremos más capaces de beneficiar y ayudar a otros. Si estamos agobiados, no, no somos de mucha ayuda. Sí. Y quiero, quiero dar un agradecimiento muy, muy especial a José Antonio. Muchas gracias por tu constancia. Siempre estás en la clase al menos que caiga una lluvia torrencial siempre está en la clase y um, siempre muy atento y escribiendo todo qué pobrecito ya la mano le se le estará inf inflamando las articulaciones de tanto estar escribiendo escribiendo sí Oh, dice, o a lo mejor, <laughs> dice, porque como siempre lo veo escribiendo, 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 dice, dice a lo mejor es que cuando llega a casa y le pregunta a la mujer, ¿qué has estado haciendo? ¡Mira, Ajá. mira! <risa> <risa> sí, sí. <risa> si no lo, lo regaña. <laughs> está bromeando. Conoce a la mujer de José Antonio y es maravillosa. Es muy, muy buena persona. Sí, es una persona muy alegre, muy alegre. Entonces no hay ninguna pregunta. Vale. En ese caso, pues hacemos las dedicación

Tukum shirpe yewa tamche ki, noa kanla sotu nampate, dhagi gewe ge zawati kumkya, sampo choche raptum.